Alicia Riaza, Himna Lemur de Edith Piaf, que como os decía, no ha venido sola. Al piano, Irina Kadasnikova, al cello, Julia Elena Núñez, y a los violines, en pie, por favor, queridas. A los violines, Yolanda González, su mamá y su hermana, Irene Arriaza. Un aplauso para ellas, por favor, este aplauso también es suyo. Le damos las gracias por habernos acompañado. Le damos también la enhorabuena a mamá, hermana, a todas. Alicia, a sus pies, miren. Ahí, 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 mira, 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 mira. A sus pies, ahí, perfecto. Bueno, con Edith Piaf, tres estrellas encendidas, las de Antonio, Pastora y Mariola, apagada la de Jesús Reina. Mariola, ¿qué ha hecho con Edith Piaf, Alicia? Pues un pequeño milagro, porque una melodía aparentemente tan sencilla, la habéis exprimido como un limón, habéis ido añadiendo variaciones a lo largo de las repeticiones, no se me ha hecho aburrida en absoluto, cada vez era una sorpresa. Y tú es que eres un gran músico, mi niña. Sabes Gracias. Cantar tocando el chelo, es que canta. Yo no sé si a lo mejor técnicamente ha faltado algo, no lo sé, pero sí sé que me ha emocionado mucho tu manera de tocar. Así que yo la he disfrutado muchísimo. Gracias. Y muchas gracias por haber hecho este trabajo tan precioso. Gracias. A mí hay algo que me... Hay muchas cosas que me entusiasman de poder ser el maestro de ceremonia un poquito de Tierra de Talento. Pero hay una que me encanta, que son los datos que me cuentan y que yo voy descubriendo para compartirlos con ustedes. Alicia ha conseguido ser, a día de hoy, la componente más joven en la historia de la orquesta Barenboim. ¿Es cierto? Sí. Hasta el momento, ella ha entrado, ha ingresado en la Barenboim con 10 años. Hasta el momento, la persona más joven que había entrado en la orquesta Barenboim había entrado con 11. ¿Quién era la que tenía el récord antes que tú, Alicia? Mi hermana. La hermana. Familia maravillosa, hoy hemos disfrutado también a su hermana acompañándola al violín. ¿No se ha enfadado tu hermana cuando ha pasado eso de los 10 años y los 11, no? Felices. No, la, no. Las dos contentas. Como la hermana es mayor, habrá dicho, sí, tú has entrado más chica, pero porque yo era la mayor, ¿sabes o no? Así que contento. Barenboim contento, todo el mundo contento, y en la familia Riaza González también. Antonio. Bueno, Alicia, enhorabuena. Gracias. Te escuchamos por segunda vez. Esta vez, además, muy bien acompañada. Tienes la música en el alma. Qué bonito. Además, una canción que es tan, no sé, tan nostálgica. Y no tienes edad para tener nostalgia, tú. Pero interpretas muy bien. Estás hecha para la música. Así que por eso le he dado a mí. Porque te lo mereces. Gracias. Alicia, tú estás igual que yo de intrigada por saber qué va a decirnos Jesús Reina ahora. Sí. Sí, ¿verdad? Pues deseando escucharte estamos, Jesús. Hola, Alicia. Es que es muy chiquitita. Yo me pasaría horas escuchándote y compartiendo contigo porque hay aquí un artista con tanto potencial que por eso también, por varias razones, me pongo un poquito más exigente. Estamos en desafío. Pero sobre todo porque sé todo lo que puedes dar de ti. Tienes una madurez tremenda. Pero la madurez tiene que ir acompañada de un desarrollo técnico para que esa madurez la puedas expresar, la puedas elevar. Te voy a dar algunos consejos que creo que te pueden ayudar. Cuando tienes cambios de posición, sé que es muy difícil tocar en el registro agudo del chelo, pero trata de no ir hacia el cambio del tirón. Trata de en tu oído escuchar que vas llegando a la nota y después la podrás disfrutar, porque si intentas ir a ella del tirón hay un pelín de tensión y se nota en el sonido, entonces la frase se corta un pelín. Lo mismo con el arco. Cuando haya un movimiento en un pasaje, muévelo también con el arco, porque eso va a hacer que la música se mueva. La música es movimiento, la música es danza. La música te tiene que mover para que nos pueda conmover a nosotros.
Yo, a pesar de sentir la responsabilidad de ser un pelín más exigente contigo en esta situación, sí quiero darte un voto de confianza porque creo que con ese trabajo y con ese empeño vas a poder regalarnos una actuación en semifinales que va a merecer mucho la pena. Así que por eso te voy a dar la estrella. Estrella encendida para Alicia Arriaza. Alicia, felicidades. Mira, hemos respirado todo y hasta Mariola Cantero se ha relajado. Mira, Mariola Cantero ya está la tensión fuera. Voy con un dato curioso del arco. No sé si es este, Alicia, tú me corriges, ¿vale? Pero hace poco has estado en un concurso, el concurso Dotschauer, creo que se pronuncia, es alemán, ¿no? Vale. Y quedaste en tercer puesto en aquel concurso y parte del premio era la cesión por parte de uno de los mejores luthieres y arquitectos actuales de un arco como... ¿Es este arco con el que estás tocando hoy? Ese era parte del premio de aquel concurso, la cesión de este arco. Pero Joshen Smith, que es el artífice del arco, creo que te ha dicho, Alicia, que le daba igual lo que ocurriera en aquel concurso, que no este arco, sino este y todos los que necesites en tu vida como chelista corren de su cuenta. ¿Ha sido así? Sí. Me parece como... Me parece como un dato chulo para compartirlo con ustedes. Aquí también nos pasa muchas veces que los concursos van por un lado y los premios van por un lado, pero después cuando nos enamoramos de artistas, abrimos el corazón y lo damos todo. Con Alicia estamos encandiladísimos y la vamos a volver a disfrutar en semifinales si es la elegida al final de la noche de entre todos los compañeros y compañeras que consigan las estrellas en tiempo de deliberación, ¿vale? Todavía hay que esperar a ese momento. Alicia, si fueras la elegida, tendrías que llevarte desde ya tus deberes para semifinales. ¿A quién le damos lectura de su sobre? ¿Mariola, Pastora, Antonio o Jesús? Jesús. Así es, Alicia. Así es, Alicia. No ha habido rencor, Jesús. No aquí lo ha habido. Hay un verdadero desafío, Alicia. Lo hay. Yo es que creo que puedes dar más de ti. Quiero ver más variedad en tu manera de tocar. Incluso más virtuosismo, me voy a atrever a decir. Así que yo aquí he puesto un gran concierto del repertorio de chelo, que tú escojas un movimiento, lógicamente, y que des todo de ti, que sea algo impactante para nosotros. El maestro queriendo ver con todo su potencial a nuestra chelista de Bollullos de la Habitación. Tiene 11 años, es nuestra para siempre, estamos muy felices de disfrutarla y hoy aquí se va con la unanimidad y su puerta grande. Gracias, Alicia. Y el arco se lo lleva. Y el arco se lo lleva. Durante mi actuación me he sentido muy relajada. Bueno, al principio un poco nerviosa, pero después me relajé y ya todo genial. Todo lo que yo quiero de ella, variedad. Variedad que se escuche en su sonido, pero variedad expresiva. Que haya virtuosismo, que haya chispa, que haya lírico, que haya temperamento, que haya dulzura, que haya todo. Me siento muy contenta, me siento muy feliz por mi actuación y a ver si pasa la semifinal.